Aquí tenemos un gran conjunto de piedras que fueron colocadas para rendir culto a la Sierra de la Demanda. Observar que no se puede tratar de ninguna superficie agrícola, porque está repleto de piedras y todas las piedras están colocadas. Eso es un patrón común de la civilización madre. Grandes laderas empedradas, rindiendo culto a montañas distantes. Y no se trata de ninguna casualidad que todo este conjunto de piedras se haya localizado en esta ladera. Todas las piedras están orientadas hacia la Sierra de la Demanda, rindiendo culto a la montaña más notoria que tenemos enfrente. Fijaros la disposición de todas las piedras, como todas están orientadas directamente hacia la Sierra de la Demanda. Y las piedras fueron colocadas, por lo tanto se trata de un trabajo de origen cultural. No se trata de rocas erosionadas, como consideran los arqueólogos, ni mucho menos. Mira, aquí tenemos un altar, un pequeño altar. Y fijaros cómo está calzado. Mirad el detalle de cómo están colocadas. Todas están colocadas. Cómo se trata de un paisaje de origen cultural. Nada que ver con un paisaje de origen geológico. Y otra vez, el conjunto de piedras está orientado hacia la Sierra de la Demanda. Ese es un túmulo. Un túmulo. Se trata de una colina artificial. Y fijaros hacia dónde está orientado el túmulo, rindiendo culto a la Sierra de la Demanda. Y esto no es una casualidad. Se trata de una nueva dimensión arqueológica, la civilización madre y su legado incomprendido. Y allá arriba, lo que parece ser una escultura, también perfectamente orientada. Sin ninguna duda se trata de una hierofanía. Bueno, vamos a subir a la ladera y a ver qué nos encontramos arriba. Es impresionante la magnitud del empedrado. Impresionante. Y os puedo asegurar que no se trata de ningún tipo de erosión, porque las piedras fueron colocadas. Y siempre orientadas hacia la Sierra de la Demanda. Y aquí tenemos una perspectiva más amplia del túmulo y cómo el túmulo está conectado también con la Sierra de la Demanda. Este es un trabajo monumental, porque empedrar
todas estas laderas. Es algo de locos. Por lo tanto, me cuesta creer que se trate de un trabajo manual. Fijaros esta que curiosa. Y cómo está colocada, ¿eh? Y fijaros otra vez hacia dónde está orientada. Estamos llegando y se trata de una estructura artificial. No se trata de rocas erosionadas. Fijaros que altar. Otro altar. Fijaros hacia dónde están orientadas las piedras y los altares. Rindiendo culto a las montañas distantes, perfectamente orientados. Otro altar. Y da igual el soporte material que utilicen. Todo permanece orientado. Este es el legado incomprendido. ¿Qué monumento pétreo? Todo artificial, ¿eh? ¿Y hacia dónde está orientado? Aquí tenemos otro altar. Puede parecer increíble, pero se trata de estructuras artificiales. No somos los primeros en crear paisajes artificiales. Y los geólogos y los arqueólogos están confundiendo este legado incomprendido por simples formaciones naturales. Fijaros cómo se trata de una obra artificial. La naturaleza no puede crear esas estructuras. Fijaros qué detalle. Un pequeño altar aquí. Y cómo perdura. Nos estamos aproximando a la estructura que hemos visto desde abajo y ya nos falta muy poco para llegar. Y de momento aquí las vistas son increíbles. Lo que significa que posiblemente se trate de un centro sagrado de la civilización madre. De momento, esos amontonamientos de piedras ya son sospechosos. Siempre delatan lugares sagrados. Altares.
fijaros la orientación de los altares. No se trata de rocas erosionadas, como consideran los arqueólogos del presente momento. Se trata de un paisaje artificial. Fijaros que estamos sobre una estructura totalmente artificial. Y en estas oquedades que veis es donde se realizaba el ritual de libación. Este altar tiene forma zoomorfa. Fijaros la orientación. Fijaros. Vamos a seguir subiendo porque allá arriba parece que se halla la estructura más notoria de todo este complejo. Son muy singulares estos altares. Fijaros cómo está puesto, cómo está colocado. Debajo está el pedestal. Fijaros la orientación. Y como podréis observar, sobre la superficie no se aprecia ningún signo de percusión mecánica. Por lo tanto, esto parece que se realizó cuando el soporte material permanecía en estado hidroplástico, es decir, en estado blando. Con ello no quiero decir que ablandaban las piedras, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que se trata de obras de origen cultural realizadas mediante una tecnología tan elevada como desconocida. Esta es una obra de origen antrópico. No se trata de rocas erosionadas. Las rocas permanecen en orden. Este es el arte incomprendido de la civilización madre. Estructuras de origen cultural que la ciencia del momento está confundiendo por simples formaciones naturales. Esa es la pura realidad. Todo está colocado. Aquí no hay erosiones milagrosas ni millones de años. De lo que se trata es de obras de origen cultural. Existe un pensamiento detrás y de cada una de estas piedras. ¿No podéis apreciar cómo todo está colocado? Que no se trata de ninguna casualidad. Se trata de un pedazo de altar monumental. Estas piedras fueron colocadas para acceder a la parte superior. Observad cómo están apoyadas.
Este detalle es significativo extremo. Esta piedra está colocada y de alguna forma está dando soporte a la piedra superior. Todo está colocado. Es increíble, fijaros hacia dónde está mirando. Se trata de esculturas polimorfas. Depende del ángulo de visión del observador, recrean unas figuras u otras. Esa es la complejidad del arte incomprendido.